Este es el camino al origen de los hombres de musgo. A la centena, donde, según la leyenda, empezó todo. Cuentan que aquí fue donde los bejaranos se camuflaron para recuperar la ciudad del asedio musulmán. Es una zona de musgo. Sí, esto es la parte umbría, que tiene bastante humedad. Tiene como unos 4 o 5 centímetros de espesor. Esto es lo que se hacía antaño todos los años y ahora se recicla, ¿no? Esto se hace muy poco, en un 10% aproximadamente, porque el 90% se recicla. Para transportarlo se lleva en atillos. Cada traje requiere una media de 12 kilos de musgo. Vamos a ponerlo ahí, con cuidadito. En el claustro del convento de San Francisco ya hay musgo suficiente. Musgo que se va a utilizar, ¿eh?, este fin de semana. Todo este está reciclado. El 90% se reutiliza y se conserva año tras año. ¿Cuántos kilos son entonces? Unos 70, 80 kilos, dependiendo un poco la humedad. Para 6 hombres y mujeres de musgo. Alejandro lleva más de 30 años ayudando a vestirlos. Un hombre de musgo, evidentemente, hay que hacerlo por los pies. Tu hijo es el relevo, ¿eh? Mi hijo viene, le gusta también. Los trozos se acoplan al cuerpo con cuerda. Bien atado porque se desarma. Ser hombre de musgo es ahora un orgullo para los bejaranos. Hay una lista de espera de campeonato. Hasta el 2023. Hace representación de la ciudad. La parte más difícil, a lo mejor. La parte más difícil y la que cierra el trabajo. Con maña, en media hora, Paulino está listo. Roberto, nuestro presentador, pasó por lo mismo. Sí, pasó por lo mismo. Bien, qué bonito, ¿no? Con hormigas por dentro. Me pica la nariz un montón. No voy a ser hombre musgo, pero voy a ser la mujer musgo. Reto conseguido. Y esto pesa. Andar también cuesta lo suyo. Sí. Madre de Dios. Lo mejor es ver este fin de semana en el Corpus a los profesionales.